Policía Nacional esclarece muerte homicida y captura autor del crimen. Comunidad La Potranca, municipio de Rosita, región autónoma de la Costa Caribe Norte. Síntesis del hecho. El día domingo 9 de agosto del 2020 a las 12 y 15 de la mañana, de la medianoche, Policía Nacional fue informada a través de la línea 118 por el ciudadano identificado con las iniciales PRF que a las 11 de la noche del día sábado 8 de agosto del 2020, el ciudadano Gilberto Cano Garzón, de 46 años, fue encontrado en la vía pública inconsciente con golpes contusos en la cabeza en la comunidad de Potranca, municipio de Rosita, región autónoma del Caribe Norte. Recibió atención hospitalaria, falleció a las 11:45 de la mañana del día domingo 9 de agosto del 2020. Equipo técnico de investigación policial se presentó al lugar del hecho, entrevistaron testigos y realizaron inspección y fijación fotográfica de la escena del hecho. Se recolectó muestra de sangre para realizar peritaje biológico. Cuerpo de la víctima fue examinado por médico forense, quien determinó causa de la muerte, trauma cráneoencefálico severo. Como resultado de las investigaciones policiales, identificaron y capturaron al delincuente Eusebio Cristino González Martínez, quien junto al sujeto prófugo Uriel Paz Calero discutieron en estado de ebriedad con la víctima Gilberto Cano Garzón y utilizando objetos contusos, piedra, lo privaron de la vida. Móvil del hecho, rencillas. Delincuente preso por delito de homicidio, Eusebio Cristino González Martínez. Delincuente prófugo se busca por el delito de homicidio, Uriel Paz Calero, antecedente delictivo, abigeato. Se solicita a la ciudadanía brindar información de este delincuente al número de emergencia policial 118 o a la unidad policial más cercana. Delincuente preso remitido a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Policía Nacional continúa ejecutando planes especiales. Vigilancia y patrullaje en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos. Seguridad vial, seguridad escolar y seguridad en el campo. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias.